Muy buenos días. Autoridades, alcaldes, concejales, asociaciones, vecinos, amigos, familiares, en nombre del Ayuntamiento de Casares les doy nuestra más calurosa bienvenida al Centro Cultural Blas Infante y les agradezco sinceramente su asistencia a este acto tan especial para el pueblo de Casares. Hemos tenido mucha suerte este año, ¿no? Que el 4 de diciembre haya caído en sábado. Debería caer siempre en sábado, o al menos en domingo. Bueno, en nuestras manos está, ¿no? ¿Por qué no plantear el Día de la Memoria en Andalucía el 4 de diciembre, o al menos aquí en Casares, ¿no? No estaría mal. Y digo Día de la Memoria con toda la intención del mundo, porque la raíz latina de la palabra memoria quiere decir el que recuerda. Y ese es el principal motivo de la ceremonia que vamos a celebrar hoy aquí. Distinguir públicamente y con honores a un cronista, a un hombre que recuerda y que lo deja por escrito en forma de crónica. El Ayuntamiento de Casares, en pleno, en nombre del pueblo de Casares, concede la distinción de cronista oficial de manera honorífica. Con el reconocimiento y el premio del pueblo se distingue a un hombre que recuerda y que escribe. Porque todos sabemos que recordar significa mucho más que tener presente a alguien o algo en la memoria. No les miento si les digo que la palabra recordar realmente significa volver a pasar por el corazón. Porque, como decían los antiguos, la sede de la memoria no está en el cerebro, está en el corazón. Por eso la memoria de un pueblo es algo tan valioso y tan frágil. Y por eso honramos al hombre que recuerda y que lo deja por escrito, porque así mantiene vivo la memoria y el corazón de su pueblo. Y no exagero, que me lleve el olvido si miento. Hay otro sentido asociado a la palabra recordar que prueba lo que digo. Muchos de ustedes se acordarán que la palabra recordar, antiguamente, también significaba despertar. Me voy a echar la siesta, recuérdame las 6. O seguramente ustedes habrán leído eso de recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, etcétera, etcétera. Así, recordar, de una u otra manera, también es despertar, salir del sueño, dejar de dormir, espabilar, como hicieron tal día como hoy, hace ya 44 años, 2 millones de andaluces y andaluzas cuando salieron a las calles con una bandera entonces semi-prohibida que simbolizaba la paz y la esperanza en Andalucía. Entonces pedían autonomía plena para su pueblo frente al inmovilismo de los padres de la Constitución que les negaban el legítimo derecho a ser una comunidad histórica. Y entonces el pueblo andaluz recordó, despertó y se espabiló. Y se presentó como sujeto político ante la mirada atónita de todos los españoles para gritar que no querían ser más que nadie, pero que tampoco menos. Hoy, 44 años después, alcanzada y consolidada ya la autonomía formal plena, nuestras hijas y nuestros hijos tienen que saber lo que significó aquel 4 de diciembre. Tienen que recordarlo. Si somos la única comunidad que consiguió su autonomía política por derecho propio, fue gracias a la movilización ciudadana, gracias al despertar de la gente que se echó a la calle para luchar por sus derechos en Andalucía. Y también recordar que no fue fácil y que murió un hombre inocente, Manuel José García Caparró, vilmente asesinado por intentar ondear la verdiblanca en Málaga. Desde ese día, la fecha del 4 de diciembre de 1977 es memoria y corazón del pueblo andaluz. Hoy, 4 de diciembre de 2021, el Ayuntamiento Democrático de Casares, en pleno, a propuesta de su alcalde, don José Carrasque Martínez, concede por primera vez la distinción honorífica de cronista oficial de Casares a nuestro vecino, don Benito Trujillano Mena. Por ello, llamo al escenario a don José Carrasco, alcalde del Ayuntamiento de Casares. Por favor, alcalde. Buenos días,
Bienvenidos todos y todas, todos y todas aquellas que os habéis desplazado desde otros municipios para estar aquí hoy con nosotros, agradeceros la visita para acompañar a nuestro queridísimo amigo Benito, a mis compañeros y compañeras de corporación también darle la bienvenida y, por supuesto, a todos nuestros vecinos y vecinas. Una vez más, agradeceros que nos acompañéis en un día tan entrañable para nuestro municipio, para Casares. Y es verdad que el 4 de diciembre el celebrar este homenaje, el celebrar este reconocimiento no ha sido cogido al azar. Es un 4 de diciembre que lo hemos cogido muy intencionadamente precisamente para recordar a García Caparrós, para recordar a aquellos 2 millones de andaluces y andaluzas que salieron a la calle para reivindicar la autonomía plena. Y lo conseguimos. Costó la vida de una persona. Costó heridas, pero lo conseguimos los andaluces y las andaluces, ser una autonomía de primera. Y creo que todavía tenemos que continuar luchando para continuar siendo una autonomía de primera en nuestros derechos sociales y en todo lo que venga a amparar a la ciudadanía. Y ahora voy a pasar a leer el decreto o la propuesta y el informe de resolución que nos pasa la instructora que en estos días o estos meses atrás se ha estado trabajando. Doña María del Rocío Ruiz Romero, órgano instructor designado por el alcalde del Ayuntamiento de Casares. El alcalde de Casares, don José Carrasco Martínez, propone a don Benito Trujillano Mena para la concesión de la distinción honorífica y vitalicia de cronista oficial. Primera distinción de este tipo que otorgaría el Ayuntamiento de Casares. El Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Casares expone que la distinción de cronista oficial recaerá sobre quien, teniendo conocimiento escrito sobre temas específicos del municipio, de su cultura, de su historia, hubiera desarrollado de forma continuada un trabajo en beneficio de la comunidad, contribuyendo a sus mejores y a mantener su carácter propio. Don Benito Trujillano Mena es un claro y justo merecedor de tal distinción, tanto por su extenso y profundo conocimiento de la historia y la cultura casareña, como por su continuada y voluntaria y desinteresada labor de promoción y salvaguarda de la memoria de nuestro pueblo. Una encomiable labor que dura ya más de 20 años, basada en un riguroso trabajo de investigación y consumando en una gran cantidad de artículos publicados, conferencias y colaboraciones en numerosas actividades sobre la historia de Casares, la memoria de sus vecinos y de sus vecinas, es decir, sobre la historia de todos nosotros y nosotras. La historia que nos revela Trujillano Mena no solo es el resultado de la investigación documentada de unos hechos y acontecimientos que fueron trascendentes para el devenir de nuestro pueblo. Con su trabajo, además, nos acerca a la investigación documental y oral del testimonio de aquellos hombres y mujeres que han vivido, trabajado y sufrido en nuestro pueblo. Nombres e historias que nunca aparecerán en los libros de texto, pero que son igualmente necesarios para entender qué significaron y cómo fueron vividos aquellos trascendentales hechos y acontecimientos. Solo así podremos llegar a conocer quiénes fuimos ayer, quiénes somos hoy y quiénes podremos ser el día de mañana. Con la distinción de cronista oficial, el Ayuntamiento de Casares reconoce de manera administrativa lo que a muchos de nuestros vecinos y vecinas ya saben desde hace tiempo, quien se está dedicando a investigar la historia de Casares y de su gente es Benito, el hijo de Luteria. De profesión inspector de sanidad, Benito Trujillano Mena posee estudios de posgrado en economía e historia agraria de Andalucía. De sus numerosos trabajos y de investigación podemos destacar lo realizado sobre la República, guerra y posguerra en Casares, especialmente de las fosas de la Guerra Civil en Casares
que permitió el reconocimiento y señalización de las fosas de Arroyo Marín y Cerro de la Horca, la localización de casareños y víctimas de la guerra o la investigación del exilio republicano casareño en el departamento de Tarn, Francia. Fruto de esta investigación sobre memoria histórica y en línea con el interés que le caracteriza para rescatar la historia de personas. Trujillano Mena ha documentado numerosos testimonios orales que le han permitido develarnos detalles de la vida de más de 100 vecinos y vecinas de nuestro pueblo, siempre teniendo en cuenta sus contextos sociopolíticos que marcaban cada una de las épocas pasadas. Algunos de aquellos testimonios han quedado plasmados como dramáticas biografías de exiliados republicanos, de viudas represaliadas y de otras que evidencian la complejidad de las relaciones sociales en Casares, contribuyendo además a la recuperación de figuras poco o nada reconocidas como la del maestro Gavirita o la del niño de Rosa Fina. En esta intrahistoria de Casares, la que ocupa parte de su trabajo de investigación, recogiendo aspectos de la vida en el pueblo estrechamente relacionados con el paisaje urbano, sus recuerdos o las personas que lo protagonizaron. Así también han quedado plasmados en artículos e historias sobre la fuente de la Arquita, las piletas, el cine, la Feria de Casares, el contrabando Camino de Gibraltar o el Centro Regionalista de Casares, entre otras. Recuperar la influencia que Casares ejerció en el pensamiento de Blas Infante ha sido otro de sus campos de investigación, que en un esfuerzo por destacar que Casares no solo fue el pueblo que vio nacer al padre del ideal andaluz, sino que fue determinante para la formación de sus pensamientos políticos y humanistas. Su clara conciencia ante las desigualdades sociales o de la importancia de la cultura para combatir el subdesarrollo de una población lastrada por el hambre y la miseria, fueron pilares ideológicos que caracterizaron desde muy joven el pensamiento y la obra del más ilustre casareño. La dirección y el asesoramiento en actividades municipales sobre nuestra historia y patrimonio han sido otras de las líneas de trabajo en las que Trujillano Mena ha contribuido a la recuperación histórica y patrimonial de Casares. Ejemplo de ello lo encontramos en las jornadas del 125 aniversario del nacimiento de Blas Infante y en la del Condado de Casares, que también en publicaciones como Casares en la Memoria o la reedición de la novela pastoril El Premio a la Constancia y Pastores de Sierra Bermeja, de 1620. Actualmente se encuentra colaborando en una iniciativa conjunto entre la Concejalía de Cultura y la parroquia que surge tras su investigación sobre el antiguo convento capuchino del Llano de la Fuente, 1731-1840. En reconocimiento a todas estas aportaciones desarrolladas a lo largo de más de dos décadas, es justa y merecida la distinción hacia una persona como cronista oficial de la Villa de Casares. Tenemos plena confianza que don Benito Trujillano Mena va a continuar con su labor de investigación para hacer más completa la historia conocida de Casares, contribuyendo con ello al enriquecimiento cultural de sus vecinos y al progreso de su pueblo, nuestro pueblo, aquel que dejó clavada en la conciencia de un joven Blas Infante, la semilla del ideal andaluz y de la liberación y la fraternidad. Con fecha 29 de octubre se propone, mediante resolución de alcaldía, sobre la oportunidad e idoneidad de proceder a nombrar a don Benito Trujillano Mena cronista oficial de Casares. Pero todo esto, y de acuerdo a lo recogido en el Reglamento de Honor y Distinciones aprobado por el Ayuntamiento de Casares, se interpreta, de acuerdo también con el informe del 10 de noviembre del 2021, emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento de Casares, que don Benito Trujillano Mena cumple con los preceptos
para ser declarado cronista oficial de Casares, ajustándose al criterio recogido en el Reglamento de Honor y Distinciones del Ayuntamiento de Casares. Por resolución de alcaldía de fecha 11 de noviembre de 2021, se procedió a proponer el nombramiento de cronista oficial a la figura de don Benito Trujillano Mena. Por acuerdo del órgano instructor, fueron solicitados diferentes informes a través de los que han quedado acreditados los merecimientos que justificaron el reconocimiento. Estos informes y declaraciones han tenido entrada en el Ayuntamiento de Casares y han sido favorables a la concesión del título de cronista oficial en la figura de don Benito Trujillano Mena. Se ha procedido a la publicación en el tablón de edicto y en los diferentes medios de comunicación municipal y privado, en el que se hayan presentado alegaciones u objeciones a su nombramiento. Considerando que se han seguido todos los trámites previstos y necesarios y los antecedentes descritos a este órgano instructor en el ejercicio de sus facultades, formula lo siguiente. Propuesta de resolución. Nombrar a don Benito Trujillano Mena como cronista oficial del municipio por su acreditado mérito por su extenso y profundo conocimiento de la historia y la cultura casareña, como por su continuada, voluntaria y desinteresada labor y de promoción, salvaguarda de la memoria de nuestro pueblo. Segundo, comunicar el nombramiento al interesado citándole para el día 4 de diciembre de 2021 que acuda al acto solemne en el que se procederá a entregarle el pergamino artístico como señala el Reglamento Municipal de Honor y Distinciones que acreditan el título de cronista oficial del municipio. Este acto se celebrará en un acto público y con la mayor solemnidad posible. Tercero, inscribí en el libro de registro de honores y distinciones el título concedido para que quede constancia de su entrega. Cuarto, elevé esta propuesta a los distintos grupos políticos que integran el Pleno y que se incorpora a la convocatoria de la sesión plenaria a celebrar el día 2 de diciembre del 20 de 2021. Así lo firma la instructora que ha llevado todo este procedimiento, Rocío Ruiz Romero, así que con este acto y el acto que tuvimos el pasado día 2 en el Pleno, queda nombrado don Benito Trujillano Mena, cronista oficial del municipio de Casares. Muchas gracias. Solemnes, ¿no? Se ha intentado estar solemne, porque la cosa lo merecía. No dejen solo, no lo dejen solo los aplausos. Bueno, ahora vamos a, después de la solemnidad del principio, donde teníamos que leer el informe de instrucción por el cual se acreditaban los créditos y la justificación por la cual nuestro vecino merece esta concesión, esta distinción, mejor dicho, vamos a hacer lo que él hace, si les parece bien. Porque lo que me parece más interesante, una opinión personal, no sé si lo compartirán, es que nuestro vecino Benito se interesa por la historia de Casares, pero la historia en minúscula. No la historia mayúscula de grandes fechas y de grandes nombres, sino la historia de un árbol, de una familia, de un hijo. Y es lo que vamos a hacer ahora contigo, si te parece bien. Vamos a acercarnos a la historia que tú haces, que es la historia de todos nosotros y todas nosotras, que se me ha olvidado lo que quería decir, es lo que más me interesa, me parece interesante de tu trabajo, que enmarcas la pones el nosotros en la historia, en este caso, los vecinos y vecinas de Casares. Yo me quiero acercar a tu historia y lo vamos a hacer con algunos datos y con algunos testimonios, porque lo que, no sé si ya lo explicarás después, los testimonios orales, eso que no está en los libros y que se pierde cuando un hombre o una mujer se va, tiene su peso enorme. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a invitar a amigos y a compañeros a que nos hablen sobre su historia.
Benito Trujillano Mena nace en Madrid a principios de los 60, hijo de Antonio Trujillano Jiménez y Eleuteria Mena Gutiérrez, emigrantes casareños en la capital de un país de emigrantes. Poco tiempo pasó antes que conociera a Casares Benito. Con algo más de un año, fallece su padre Antonio y la familia vuelve al pueblo. Del colegio de Casares ingresa a principios de los 70 en el seminario de Málaga y hasta el 77 cuando enfila los dos últimos cursos de bachillerato en el Instituto Nuestra Señora de la Victoria en Málaga. En los 80 hace la carrera de veterinaria en Córdoba, terminando con tesina para trabajar poco después en la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, hasta el 89, cuando se incorpora a la Consejería de Salud, en este caso en Antequera y Málaga capital. Entre el 98 y el 2000 sigue estudiando, porque este hombre no para, es un poquito inquieto, cursa estudios de posgrado, entre ellos los de doctorado de Economía e Historia Agraria de Andalucía. Casado con Ana María Pavón Moya, tiene dos hijos, Elsa y Antonio. Él está en Casares, ella en Inglaterra, como muchos otros de nuestros hermanos e hijos que siguen siendo paisanos de un país de inmigrantes. Como ya pasó antes, Benito volvió hace años a su pueblo para vivir con sus antepasados en el cortinal de su familia. Actualmente ejerce como inspector veterinario en el Distrito Sanitario Costa del Sol, es investigador independiente de la historia de Casares, voluntario en las iniciativas de patrimonio y memoria que requieran de su ayuda y, un dato importante, pastor ocasional en la Riza del Matagallar de un pequeño rebaño de ovejas que no tiene raza y que tampoco tiene memoria. Nosotros vamos a llamar ahora a uno de sus amigos para que después de esto nos acerque un poquito más a la figura, la personalidad de nuestro homenajeado hoy aquí. Así que voy a llamar al escenario a Antonio Sepúlveda González, su compadre. Bueno, buenos días o buenas tardes ya a todos y a todas. Benito le gusta siempre meterme en fregados y como no podía ser de otra manera, yo no me puedo negar. Voy a quitar la mascarilla. Como bien han dicho antes aquí el presentador del evento, a principios de los 70, más de un centenar de niños preadolescentes de entre 9 a 11 años nos encontramos en el seminario, niños que llegamos de todos los rincones de Málaga, inclusive en alguna ocasión pues, de fuera. Lo que al principio fue un trauma para aquellos jovenzuelos que nos encontramos allí, por la causa del desarraigo y el entorno familiar, se fue convirtiendo cada día que iba transcurriendo en nuestras vidas y convivencia en común en el nacimiento de una gran familia, que al día de hoy aún perdura. Ahí fue donde comenzó mi encuentro con Benito hace ya más de 50 años. Uno de Casares y el otro de Carratraca. Lugares desconocidos para ambos hasta en ese momento. Inclusive para mí, el nombre de Benito era desconocido, no sabía de ese nombre. Trujillano siempre precedía a Sepúlveda en las listas de las clases, principalmente luego en el comedor, en el dormitorio, por lo que irremediablemente nuestro destino era encontrarnos y conocernos más pronto que tarde. A lo que unió el destino a causa de los nombres, le siguió la condición personal que teníamos cada uno de nosotros. Éramos hijos varones únicos y además de viudas. Luego nos siguió uniendo muchas más cosas que quedan en la intimidad de los buenos amigos. Nada importante, cosas de recién comenzada nuestra adolescencia. La amistad que me une con Benito fue creciendo hasta tal punto que estuvo a punto de ponerme
en este caso, un ojo morado. Es curioso, ¿no? Que diga, bueno, ¿cómo se casa esto, ¿no? Sí, fue una noche, te recordarás, Benito, una noche que bueno, pues yo llegaba de coserme la lengua, cosas de los jóvenes en aquellos momentos, pues que no parábamos de jugar, pues tuve ese percance y él dormía justamente a mi lado, de tal manera que yo lo que quise era hacerle partícipe y llegar a que él supiese que ya había llegado. De tal forma que como dormía placenteramente, lo que hizo fue pues una reacción que casi estuvo a punto de darme en la cara, ¿no? Ya os podéis imaginar. Luego pues, cuando ya vio lo sucedido, se preocupó tanto que prácticamente casi no durmió esa noche. Ahí realmente fue cuando ya me di cuenta que Benito estábamos fraguando una amistad que hasta el día de hoy perdura. Bendita coincidencia, digo yo, bendita coincidencia en esa situación de estar uno junto al otro. Porque desde entonces nuestras vidas han ido paralelas y la amistad ha ido creciendo hasta convertirnos en el día de hoy en el hermano que nunca tuvimos ninguno de los dos. De esta manera seríamos familia, me dijo en una ocasión cuando nos pidió a mi mujer y a mí que fuéramos los padrinos de su hijo. ¿Cómo negarme o cómo negarnos ante este planteamiento? Durante nuestra estancia en el seminario, que fue más de 5 años, fuimos creciendo como personas con unos valores que difícilmente pudimos adquirir y completar si no es de la mano de nuestro gran amigo, educador y orientador por aquellos tiempos, Diego Montero, que está hoy también presente en esta sala como no podía ser de otra manera. Gracias, Diego, eternamente agradecido. A Benito le caracteriza la humildad y la generosidad. Humilde, Benito, porque nunca te has considerado más que nadie. Generoso porque tus objetivos personales y laborales siempre han sido ayudar, ayudar y ayudar. Muy amante de la verdad y de la justicia social, inconformista y muy comprometido. Y aunque no ha nacido en Casares, como se ha dicho anteriormente, por causas de la vida, siempre ha tenido a gala ser casareño. Sus raíces están aquí, sus antepasados están aquí y él también está aquí. Su pasión es Casares y su gente. Desde que te conozco, Benito, siempre me has demostrado cierta emoción cuando me hablas de Casares y de su historia, de tu familia, de otra familia, de tus investigaciones y descubrimientos. Te has preocupado de sacar a la luz todas las sombras que acontecieron en tiempos pasados, aquí principalmente, pero también en otros lugares. Tu finalidad siempre ha sido de poner a la historia en su verdadero lugar. En muchas ocasiones me has transmitido la gran satisfacción que sentía al encontrar a gente desaparecida y dar conocimiento a sus familiares. Te agradezco que siempre hayas contado conmigo para hacerme partícipe de todas estas investigaciones, descubrimientos y escritos que llevas desarrollando desde hace varias décadas. No creo que haya otra persona más y mejor documentada de la historia de tu pueblo que tú. Por tanto, aplaudo y agradezco al Excelentísimo Ayuntamiento la iniciativa de nombrarte cronista oficial y de apoyarte en la continua investigación para sacar a la luz la verdadera y más profunda historia de Casares. Ojalá cada pueblo tuviese a un cronista o investigador tan comprometido. Un reconocimiento que, aunque nunca buscado, es muy merecido. Señores de la Corporación Municipal, no podía haber nombrado a otro mejor. Benito, amigo, hermano, Mamá Luteria,
Antes de irse ya estaba orgullosa de ti. Ahora aún más. Y yo, en nombre de tus compañeros, de tu familia del seminario y en nombre de tu familia común, te quiero decir que estamos muy orgullosos. Enhorabuena, te lo mereces. Vamos a pasar a continuación a ver un vídeo donde recogemos algunos otros testimonios de otros amigos y compañeros de trabajo de nuestro homenajeado para, como decía anteriormente, acercarnos a su intrahistoria, a su pequeña historia en minúscula, que es la que realmente nos interesa, como él hace con las historias de los vecinos de Casares y de otros espacios, aunque me parece que la mascarilla, esta es la mía, esta no te la doy. Hay otras mascarillas ahí. Bueno, quería aprovechar y agradecer el esfuerzo de mantener las medidas de seguridad con la mascarilla y demás. Es lo que nos toca y tenemos que seguir esforzándonos un poquito más. Bueno, como compañero técnico, creo que ya podemos visionar el vídeo cuando quiera. Muchas gracias. Hace 45 años, un 6 de octubre de 1976, recibí una carta en la que, a raíz de un acontecimiento de mi vida privada, que ahora no viene al caso, Benito se sentía orgulloso de mí, se declaraba amigo y admirador mío y me nombraba como su segundo padre. Pues bien, hoy, 4 de diciembre de 2021, en justicia declaro que quien se siente orgulloso de Benito a nivel personal, profesional e investigador e historiador soy yo, Diego Montero, responsable de formación y de su educación en parte durante todos los años que estuvo en el seminario. Benito, más allá de la gran dimensión humana que le hace servicial, dispuesto a ayudar a todo el que se lo pide, incapaz de hacer daño a nadie, honrado, profesional, amigo honesto de sus amigos y cumplidor y exigente consigo mismo a nivel profesional, digo, más allá de esta dimensión humana, no todos los pueblos tienen la suerte de tener entre sus habitantes una persona que por vocación, afición, al margen de intereses económicos, sienta pasión por su pueblo y por la historia de su pueblo, que se haga ratón de biblioteca y que escudriñe legajos y documentos para recomponer y actualizar acontecimientos y hechos de la historia que, de no haberse preocupado Benito en actualizarlos, hubieran quedado seguramente en el olvido. Esta labor de Benito ha permitido y seguirá permitiendo, lo cual es una garantía, no solo conocer la historia olvidada o desconocida de Casares, sino también posibles errores y fallos que se pudieron cometer para corregirlos, ya que, como dice el hispanista Paul Preston, quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. También posibilitará que en los colegios del municipio, cuando se imparta la asignatura de historia y se hable de la historia del pueblo, se cuente con un material histórico, real y verdadero, digno de conocer por todos los habitantes de Casares. Por todo lo cual, al excelentísimo Ayuntamiento de Casares, lo felicito y lo apoyo en la idea que ha tenido de proponer a Benito como cronista oficial del pueblo. No creo que pudieran encontrar mejor profesional, y el tiempo nos dará la razón a todos. Y a ti, Benito, enhorabuena, y tengo la seguridad de que me podré seguir sintiendo orgulloso de ti en tu labor de cronista oficial de Casares. Para mí, Benito es una persona muy especial.
Nuestra amistad viene de su familia y mi familia. Siendo vecinos, se conocían siendo vecinos en calle Fuente. Tengo muy buenos recuerdos de risas y charlas en su casa, con su madre, con su hermana, con su mujer. Así que le tengo un enorme cariño y afecto. Y para mí Benito es mi familia. Ya en la parte profesional tuve la gran suerte de coincidir estando yo como concejal en el Ayuntamiento de Casares en 2005, hace una labor muy interesante de reconocimiento a las víctimas del franquismo con el estudio de las fosas, tanto en Arroyo Hondo como en el Cerro de la Horca. En esta ocasión, Casares fue un pueblo pionero a nivel nacional en este aspecto. Y aún hoy día me emociono cuando recuerdo la finalización de este proceso tan, tan emotivo que vivimos junto a los hijos de la familia, a los hijos de las víctimas, en su dignidad, y finalizar lo que es el duelo. Y también muy interesante, y ya fue en el año 2011, a través de la Concejalía de Cultura que yo representaba, hicimos unas jornadas de memoria histórica de Casares con la posterior publicación del libro Casares en la memoria. Por tanto, yo quiero felicitar al Ayuntamiento de Casares, a su alcalde Pepe Carrasco y a toda la Corporación Municipal por este merecido reconocimiento a Benito como cronista oficial, porque con su aportación nos deja un gran legado para futuras generaciones de casareños. Así que mi enhorabuena, Benito, por este nombramiento que sé que lo vas a llevar a cabo con tus criterios, objetivos y filosofía de vida. Hace más de 20 años que conocí a mi amigo Benito Trujillano, relacionado con el tema de la memoria histórica. Desde entonces nuestra amistad es grande y creo que ha sido un acierto muy importante del Ayuntamiento en nombrarle cronista de la ciudad a una persona como él, que lleva a su pueblo allá donde esté y lo deja en lo más alto que puede. Benito, aparte de un gran casareño, es un gran investigador, un gran historiador, y solo me queda darte la enhorabuena, Benito, porque creo que se merecía Casares tener una persona como tú de cronista de la ciudad. Suerte, Benito, y como siempre aquí tienes un amigo para lo que te haga falta. Benito, me he enterado que te han nombrado cronista oficial de Casares. Bravo, enhorabuena. Te lo merece mucho. Mira, tú sabes que yo agradezco mucho los momentos que pasamos muy amenos cuando a veces desayunamos juntos y tú me cuentas historia de tu pueblo. Y siempre me ha sorprendido el gran apego que tiene hacia él. Entonces, de nuevo, enhorabuena. También aprovecho para recordar aquí, para nombrar aquí otro amigo nuestro, que es Marco, que también es un gran historiador de Manilva, porque además Manilva tiene una historia muy paralela a la historia de Casares, hasta el punto que hace pocos siglos eran pertenecía al mismo municipio. Así que enhorabuena a los dos y saludos. Buenos días, Casares. Soy Antonio Tocón Ramos, hijo de padre casareño, mi padre José Tocón Serrano, de apodo familiar El Sol o Pennile, mi madre Ana Ramos Ocaña. Cruzaron la frontera francesa en 1939. Conocí Benito Trujillano Mena cuando indagaba en nuestro departamento del Tarn con su familia, los republicanos españoles y particularmente los casareños. Entre ellos vivían en Castres dos casareños famosos en ese sentido, Cristóbal Paracerón del Frente Popular y Antonio Gutiérrez Borrego de la Defensa de la República en Casares.
Fueron nuestro vecino, amigo, compartimos con ellos el dolor de no poder volver a su tierra Casares. El encuentro con Benito fue un nuevo arranque para nuestra historia familiar en el marco de la historia española, andaluza y republicana. Entonces, que leer, escuchar, hablar con Benito es una grande aportación para el conocimiento en particular de Casares y de nuestra familia. Muchas gracias, Benito. Conocí a Benito hace más de una década y lo que más me llamó la atención de su investigación era, por un lado, lo rigurosa que era, pero por otro lado, que añadía detalles de la intrahistoria de Casares. Y esto es así porque Benito desde edad muy temprana tiene una gran capacidad de recordar numerosos detalles de la vida en el pueblo y de integrarlo en un contexto global. Así que esta doble función, esta doble perspectiva, la historia general y la intrahistoria, me parece que es una aportación muy rica y que no es nada usual. Así que que el ayuntamiento, que los vecinos de Casares reconozcan esta aportación nombrándole cronista oficial, me parece, por un lado, algo totalmente merecido a su trabajo de investigación, pero también me parece, por otro lado, una garantía de que generaciones futuras puedan seguir disfrutando y enriqueciéndose con las aportaciones de las investigaciones que desarrollen en el futuro. Así que es totalmente merecido. Enhorabuena, Benito. Un abrazo. Hola a todos. Soy Manuel Ruiz Romero, doctor en Historia Contemporánea e investigador del andalucismo histórico. Conocí a Benito Trujillano hace ya muchos años a propósito de la biografía de Blas Infante. Benito, estoy convencido que es la persona que mejor sabe de la infancia de Blas Infante, de su entorno comarcal y por lo tanto de esos primeros años de la infancia que marcan toda una vida. Desde entonces he podido disfrutar de su amistad, de su cariño y de su acogida a través de él mismo y de su familia. Gracias a él he tenido varios contactos con el municipio de Casares, un pueblo al que guardo entrañables recuerdos. Por eso quiero unirme a ese acto de alguna forma y expresar mi gratitud hacia el Ayuntamiento de Casares por ese nombramiento y por supuesto la felicitación y el abrazo fraternal a Benito Trujillano, que se lo merece. Mi nombre es José Antonio, soy el párroco de Casares y bueno, tengo que confesaros en primer lugar que no hace mucho que conozco a Benito, ¿no? Tengo que deciros que ha sido un gran descubrimiento. Benito ha sido un gran descubrimiento para mí como persona, como investigador y como historiador de nuestro pueblo. Quiero agradecer el detalle que ha tenido el ayuntamiento de nombrarlo cronista oficial de nuestro pueblo. Creo que es un nombramiento muy justo, muy merecido. Tengo que deciros que Benito pertenece a ese grupo de personas grandes, de corazón y de mente, ¿no?, que hacen posible que nos abran las puertas de nuestra historia, de la historia de Casares, de nuestra intrahistoria. Muchísimas gracias, Benito, por todo lo que trabajas por nuestro pueblo de Casares, por todo lo que nos ayudas, por ser para todos nosotros un referente y enhorabuena. Felicitarte de todo corazón y que sepas que ese día estaremos contigo arropándote de todo corazón. Muchísimas felicidades, querido amigo y cronista Benito. Estimado Benito, ¿cómo no agradecerte que me tengas presente en un momento como este? Pocos eran conocedores de la propuesta que te habían hecho cuando, con voz entrecortada y distante por culpa de la tecnología, con esa cadencia tuya tan entrañable compartiste conmigo tu nombramiento. Desde que Alfredo nos presentó, habíamos permanecido alejados en el tiempo, hasta que, como era de esperar, nuestras inquietudes nos hicieron converger en iniciativas comunes. Esa inquietud viene de algo que nos supera, que es innato en nosotros y que no podemos evitar, nuestro amor por la tierra donde nacimos y vivimos. Es algo inexplicable que nos impulsa a seguir reconociéndonos en nuestro pasado común, pasado dentro de la misma unidad administrativa, el Condado de Casares. Benito, conocerte y compartir tu amistad ha sido y es de gran importancia para mí y en la medida de mis posibilidades, bien sabes que cuentas conmigo. Mi enhorabuena por el nombramiento y un fuerte abrazo. He recibido la noticia de que el ayuntamiento
le hará un homenaje al historiador de Casares, mi querido y admirado amigo Benito Trujillano. También de que va a ser nombrado cronista oficial. Son dos buenas noticias para Casares. Nunca me ha gustado felicitar a quien sea para ocupar un cargo público porque conlleva una gran carga emocional y de tiempo que no depara beneficios. A Benito y a su compañera Ana los conocí hace tiempo de la mano de Luis García Bravo cuando con Ana y Rosillo nos pusimos a recuperar el Centro Andaluz de Ronda. Con Benito hemos aprendido a querer aún más a Blas Infante, a Casares y a Ronda. Una vez Benito me recordó que Blas Infante decía: gran parte del pueblo andaluz aún tiene que reconocer el hecho de su propia existencia. Hecho enterrado por la fuerza despiadada que impuso a Andalucía la bárbara conquista europea. Y Benito Trujillano, desde el mejor sitio, desde Casares, tiene parte de la responsabilidad de hacer llegar este mensaje a todos los rincones de Andalucía. Felicidades, pues, a Casares por tener y cuidar a Benito Trujillano. Hola, bueno, para mí ha sido una alegría enterarme de que Benito, nuestro amigo Benito, va a ser mañana nombrado cronista oficial de Casares. Primero porque la historia de Casares va a quedar bien representada en sus manos. Y segundo porque me alegra de haberlo conocido. No hace tanto tiempo, quizá hará pocos años que lo conocemos. Y siempre ha relacionado con nuestro tema de las cuevas de Casares. Gracias a Benito tenemos un proyecto iniciado en Sierra Cristallina, que parte de la zona de las Herrizas y precisamente en una cima que él le dio nombre, que es la cima de los Casteses. Entonces su labor de cicerones, de llevarnos a los sitios donde hacía falta que exploráramos, pues dio como resultado que esa zona ha dado dos cavidades de las más importantes de Andalucía y precisamente de las mayores profundidades que hay en la zona. Una es la cima de los Casteses, que precisamente el pozo principal, que ronda alrededor de 60 metros, pues tiene su nombre. Se llama el Pozo de Benito. Gracias a su labor de trabajo sobre la Sierra de Cristallina. Hombre, la verdad es que yo, hablar de Benito es hablar de una persona que me recibió con los brazos abiertos desde el primer día, que me abrió las puertas de su casa, que las mías también las tienes abiertas, y me alegro muchísimo de este nombramiento, porque su trabajo y su labor se lo merece. Felicidades a Benito y, por supuesto, felicidades al pueblo de Casares. Gracias. Buenas tardes. Desde La Rioja, Argentina, los saluda cordialmente Ana García, nieta y bisnieta de inmigrantes casareños que llegaron a la Argentina en 1912 en busca de una mejor vida. Mi abuelo se llamaba Diego García Ramos y mi bisabuelo Antonio García Casas. Su domicilio estuvo sobre la calle Camacha. Soy licenciada en Historia y quiero saludar y felicitar a mi colega historiador Benito, quien ha sido distinguido por el ayuntamiento como su cronista oficial. Si bien es cierto, no nos conocemos personalmente, hemos entablado un fuerte vínculo virtual y él ha hecho un valiosísimo aporte a mi trabajo final de tesis para reconstruir mi historia familiar, mis raíces casareñas, porque entendemos que la historia es un conocimiento por huellas. Benito, mi gratitud, nuevamente mis felicitaciones. Un saludo cordial a Casares, el pueblo de mis ancestros al que deseo volver pronto. Conocí a Benito por su libro Casares en la memoria y por su condición de víctima del franquismo, aspecto que nos unió en esta justa y noble causa, en la que llevamos casi dos décadas. Tu incansable esfuerzo, trabajo y dedicación por la recuperación de la memoria de nuestros antepasados y de la historia de Casares han sido razones de peso para el nombramiento de cronista oficial que se te va a conceder. Te toca seguir con la investigación de la historia de Casares y aledaño, escribiéndola, contándola y divulgándola, y sobre todo, no me cabe la menor duda, explicando como corresponde la verdadera historia, las penurias y dificultades que soportaron nuestros antepasados para tener lo que tenemos hoy, en bien de la verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas del franquismo en Andalucía, entre ellos, hijo natal de Casares, Blas Infante.
Mucha suerte y mucha salud en esta etapa que tienes por delante. Conocedor de la distinción que la Corporación Municipal de Casares va a realizar a nuestro compañero de trabajo y amigo, don Benito Trujillano, me llena de satisfacción que al final un pueblo sepa conocer y valorar la actividad de uno de sus conciudadanos. Aquel pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo, tal y como dijo Napoleón Bonaparte. Seguro que con la distinción de Benito Trujillano como cronista oficial de Casares, este refrán o esta frase no volverá a aplicarse a Casares. Benito no es un historiador normal, no es un historiador más. Es un historiador entusiasta y enamorado de su pueblo, de Casares. Y eso es un valor en alza, porque nadie que está enamorado de su pueblo puede trabajar más y de forma intensa y entusiasta como Benito. Benito ha publicado muchísimos artículos en revistas y otros tipos de divulgaciones científicas. Desde su estudio sobre los pastores de la Sierra Bermeja en 1620, a la colaboración en la localización e identificación de las fosas de la Guerra Civil en Casares, o en el 125 aniversario del nacimiento de Blas Infante, o últimamente, por ejemplo, en poner en valor el catálogo cultural de Casares mediante el antiguo convento capuchino del Llano de la Fuente, da lugar de forma muy somera a todas las actividades que realiza Benito a lo largo de su vida. Casares con ello gana una plataforma de divulgación. Posiblemente será foco de interés de otros patronatos u otras entidades culturales, ya que tener un cronista de la talla de Benito es difícil de conseguir. Benito es un enamorado, como dije, de Casares, de su historia, de su gastronomía, de su población, de sus ancestros y posiblemente, como conoce sus ancestros, conocerá el devenir de Casares en el futuro. Solamente agradecer y felicitar al Ayuntamiento de Casares por la distinción y felicitar, por supuesto, a Benito y desearle los mejores frutos y actividades y trabajo en su nueva faceta como cronista oficial de la Villa de Casares. Muchas gracias. Desde aquí me gustaría defender la necesidad de este homenaje a Benito por sus aportes a la cultura casareña, por haberse empeñado en el estudio para poder dar luz a momentos de sombra y, por supuesto, y no menos importante, por su compromiso y honestidad para el progreso. Hola papá y a todos los que te acompañan hoy. Desde pequeña he vivido muy de cerca tus investigaciones sobre la cultura, la historia de Casares y, en especial, la recuperación de la memoria de nuestros antepasados. Este reconocimiento a tu esfuerzo y dedicación es más que merecido. Estoy muy orgullosa de ti por haberme inculcado el cariño a nuestro pueblo, aunque viva lejos. No quiero terminar sin antes agradecerle a todos los que han hecho posible este evento. Un saludo desde Inglaterra. ¡Enhorabuena, Tito! Reconocer en ese espejo, porque pedimos que vengas aquí al escenario. Fuerte aplauso para don Benito Trujillano Mena. La memoria es el escribano del alma.
Aristóteles. Buenas tardes. No quiero empezar sin agradecer el recuerdo de mi madre y de todos aquellos niños de la posguerra que tanto sufrieron, que tanto lamentaron las pérdidas y que hoy están cerca de nosotros, nos acompañan. También quiero agradecer a todos mis maestros y profesores. He sido un privilegiado. He tenido grandes maestros y grandes profesores. Gracias, Ayuntamiento de Casares. Gracias, alcalde. Gracias, concejales. Gracias, familia. Mi familia que en todo momento está conmigo. Somos pocos, pero hacemos por mucho. Gracias, pueblo de Casares. Los caravantes siempre hemos estado en nuestro sitio. Gracias, amigo. Es muy importante sentirse querido. Gracias, compañeros de sanidad. Nunca he podido tener mejores compañeros. Nunca. Gracias, cronistas, investigadores, asociaciones del campo de Gibraltar, de Ronda, asociaciones de Casares. Y gracias también al centro, a la Fundación Pública Centro Andaluz de Estudios Andaluces. Sería absurdo sin explicaros cuál es mi proyecto de vida. Yo que he tratado de trabajar por mi pueblo, tengo mi propio proyecto. Y mi proyecto filosófico es plantearme quiénes somos los casareños, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nuestro futuro, nuestra actualidad se basa en reconocernos. Nuestra identidad, nuestra historia está en riesgo. La costa lo absorbe y lo deglute todo. Y nosotros los casareños tenemos la suerte todavía de tener historia, de tener identidad, de reconocernos, de querernos, querer a todos los vecinos. Y por lo tanto, hay que apostar por esa situación. Nuestra historia es totalmente increíble, totalmente desconocida. Y ahí pongo mi parte proporcional de mi trabajo. Y sobre todo hemos perdido un gran capital. Yo me enriquecí mucho con la transmisión oral. Hoy ese componente de transmisión oral en Casares, a nuestros hijos, a nuestros nietos, está bastante perdido. Las redes sociales están criminalizando, entre comillas, esa forma de ser genuina, de pueblo pequeño, de comunidad pequeña, que tiene un solo latido de corazón. Por eso hacemos esta apuesta. Y esta apuesta tenemos que mirar para atrás. Y el mirar para atrás es ver que nos antecedieron muchos casareños que están en la historia, pero están en la historia tan sumamente olvidados que hoy no vais probablemente a reconocer a ninguno de ellos o a algunos de ellos. Juan Lechuga, explorador en la primera expedición a Mar del Plata, 1535. Uno de aquí. Pedro de Morejón, jesuita, escribe en 1650 una historia natural de Málaga, casareño. Fray Francisco de Casares, hermano guardián, en otras órdenes es el prior, del convento capuchino de Casares, Fray Francisco. 1731. Miguel Mateo y sus hijos. La historia recoge al general Ballestero, recoge al general Lacy, pero Miguel Mateo todavía cabalga en el Monte del Duque. Un cabrero del Monte del Duque que con sus hijos comienza la revuelta
en la serranía de Ronda frente al invasor francés. Hace una actuación increíble. Bueno, uno de los nuestros. Tenemos más gente que están olvidada en la noche de los tiempos. Las mujeres comuneras de Casares, hoy que el hecho femenino es realzado como debe de ser, esas mujeres comuneras, como nos han querido transmitir, no, eran consumeras. Hicieron una huelga general en 1898 en Casares, mantuvieron el pueblo cerrado y el impuesto del consumo sufrió un gran agravio por esa penuria que existía de hambre y miseria. Esas mujeres que enarbolaban trapos verde y blanco, que Blas Infante, siendo un niño, visionó, y de ahí es uno de los orígenes de nuestra bandera de Andalucía, la blanca y verde. Hay más gente, mucha más gente. Se cumplen el centenario del desastre de Anual. En Monterruit murieron 3.000 soldados, quedaron con vida 16. Y uno de ellos, no podía ser de otra forma, era un casareño, Bartolomé Rendón es un hombre que se tira un periplo por todo el norte de África, entre la detención de los rifeños y toda la historia, y al año y pico aparece en Ceuta un superviviente de los 16. Tenemos muchos más. Tenemos aquellas mujeres del 37, Ana Delgado Gutiérrez, mujeres rapadas en Casares, 1937. Tenemos más, muchos más. Cuando se libera Mauthausen en 1945, donde habían muerto casareños, también, uno de ellos, un casareño, Juan Ruiz Gavira, sale con vida y sale en aquella aglomeración de gente que salen de Mauthausen con vida. Uno de Casares. Y por último, un niño de la guerra, un niño del exilio, Pedro Pérez Trujillano. Falleció el domingo pasado en el TAR, departamento del TAR. Era el último que nos quedaba, el último corazón casareño que latía en el exilio después de haber pasado por apátrida. Con esto quiero decir que nos precedieron mucha gente de Casares que están en el olvido, y uno de mis objetivos es recuperar esos nombres y esas situaciones. Y por lo tanto, mi proyecto de futuro, mis investigaciones, se van a orientar en temas relacionados con Sierra de la Utrera y Sierra Bermeja, con lo cual ya no estoy solo, cuento con gente. Jorge Romo y Rafael Martín. También trataremos de seguir ahondando en trabajos de la CIPO, aquella ciudad ibero-turdetana y posterior romana, donde las investigaciones nos están llevando a un conocimiento bastante amplio, y recorrer esa trayectoria por el río Genar, encontrar el embarcadero y esa ruta de ascenso a la CIPO es uno de los objetivos. El siguiente será llegar a acuerdos con la propiedad privada, porque la CIPO es una propiedad privada, y donde como propiedad privada habrá que llegar a algunos acuerdos para poder hacer estudios y valorar nuestra historia. También hay
un proyecto de investigación de Casares en el siglo XVI, donde la proyección, donde nos vamos a reconocer, además muy actualizado porque se hace un estudio de brote epidémico, el brote de peste de finales de 1500 y principios de 1600, y junto con el desarrollo urbanístico de Casares. Ahí la toponimia de las calles nos va a llegar al alma, el reconocernos en esas calles que tienen unos nombres que creíamos que venía de hace tres días, son 500 años. Nos quitaremos el sombrero y diremos: bienvenida calle Carrera, bienvenida calle La Fuente, bienvenida calle El Barrio. Esas calles que hemos andado de niños, nuestras calles. También hay que hacer, para eso, un cuento con un amigo, con un hermano de Manilva, con un caballero, mi amigo Marcos Vázquez. También se va a hacer un estudio sobre, en profundidad, sobre el catastro, las respuestas generales del catastro de la Ensenada, que está todavía en fase de desarrollo. Catastro de la Ensenada es el gran registro de las actividades y propiedades de los cazareños de 1750, donde nos vamos a ver reflejados, porque ahí salen los Quiró, los Baladé, los Trujillanos, apellido que todavía hoy llevamos en dignidad. Tenemos que publicar aquel libro de la Guerra de la Independencia que tanto trabajó Lorena Pérez. Hay que publicarlo. También, esa casa natal que hacemos justicia histórica, esa casa natal que la familia Infante Pérez de Vargas en un momento dado tuvo que segregar por un problema económico, se va a unir, se va a fusionar otra vez. Nuestra generación lo va a conseguir. Los casareños de este tiempo vamos a unir esas historias perdidas, esas familias perdidas y ese Blas Infante que, aun gente sin leerlo, sin estudiarlo, se atreve a hacer juicios críticos, sin leerlo y sin estudiarlo. Blas Infante pudo llegar donde quiso. Lo que pasa es que su ideología, ser una persona desclasada, porque él podía haberse quedado a nivel de su familia y congénere de esa burguesía agraria casareña. Nos va a ayudar. Tenemos hoy a Tristán Pertiñez, es el director gerente de los Centros de Estudio Andaluces. Personalmente lo veo muy preocupado por nuestra historia y por la participación que vamos a tener y el trabajo de colaboración. Hoy tenemos que agradecerle que esté aquí con nosotros y un fuerte abrazo fraternal. También el convento capuchino de Casares, ese gran centro de interpretación conventual que, cuando he llamado a zonas que tienen tipos de centro en el norte, se ponen las manos en la cabeza, como nosotros, teniendo esa riqueza intrínseca, casareña, nuestra. Desde el respeto, desde la credibilidad, desde el sentimiento, lo que haga mi generación es lo que se va a quedar. Nosotros pasaremos. Nosotros seremos esos nombres olvidados, lo más seguro que seamos esos nombres olvidados. Pero Casares dará un paso siguiente, como siempre hemos hecho. Para eso contamos con José Antonio Melgar, una persona fraternal, un amigo y un buen cura. Es un orgullo que Casares tenga hoy un buen cura, un gran cura. Y por último, tenemos una pequeña asignatura pendiente, que es la inscripción en el registro civil de casareños fusilados durante la Guerra Civil,
que todavía a la altura en que estamos no tenemos posibilidades de realizar una inscripción por un procedimiento legal recogido en una legislación del 2011. La Fiscalía General del Estado, a esa que recurrimos para no sé qué, en algún momento tendrán que facilitar, dignificar y darle nombre a gente que, por desgracia, administrativamente, como derecho ciudadano, todavía no están inscritos en el registro civil. Son muy pocos, pero entre ellos Francisco Trujillano Caravante, 25 años. Y con esto, más o menos, cierro mi pequeña exposición. De corazón me siento muy afectado porque tener tanta gente que te quiere cuando procedes de una familia pequeña es muy importante, es muy importante. Estamos en tiempos de pandemia, en tiempos de soledad, en tiempos de restricciones, en tiempos donde podemos deshumanizarnos o podemos conseguir cuotas más altas de humanismo. Y para finalizar, un resumen de nuestra filosofía casareña, que para los que sois de fuera os pido que nos entendáis. Y para eso voy a hablar de Juan Infante, una persona que todos hemos conocido los casareños, una persona mayor, una persona que hablaba con un ruido gutural de garganta, una forma extraña, sabía todos los refranes, pero a todos los confundía. Y el más famoso de todos ellos decía, que es lo que pensamos muchos casareños, a quien buen árbol se arrima, pierde el pan y pierde el perro. Hemos abierto la rendija de la historia de Casares, nos ha abierto Benito esa rendija y hemos visto que yo creo que el día del acto de nombramiento está sobradamente justificado. Vamos a terminar con un recuerdo, con un obsequio oficial por parte del Ayuntamiento para que nuestro vecino no se le olvide y tampoco a sus familiares no se le olvide el día de hoy. Así que, por favor, llamo al escenario a la concejala de Cultura, Rocío Ruiz, y al alcalde de Casares, José Carrasco, para que hagan entrega de un obsequio recordatorio de este día al homenaje al distinguido como cronista oficial. No le dejen solo, un fuerte aplauso, por favor. Son dos obsequios. Tenemos, por un lado, el informe que me lo dijo ante el alcalde y no estoy habituado a ese concepto administrativo. Informe de justificación, digo yo, pero tiene un nombre más detallado, más administrativo, ¿no? Informe de instrucción. El informe de instrucción, que es el que se lee en el Pleno y por el cual todos los concejales del Pleno votan a favor, en este caso, por unanimidad, y que se le otorgue la distinción de cronista oficial, hay una copia, que será copia, puede el alcalde enseñarla a la platea, que será la copia. Una copia bien hecha, de lo mismo que ha leído el alcalde al principio, que es el informe. Y un pin. Una bellota representativa de nuestro municipio y con ella pues se la ofrecemos no solamente a personas insignes, personas que por un motivo u otro han trabajado en nuestro municipio y son merecedores de este recuerdo de nuestro municipio, así que también para mí. En el universo, como dice un amigo, en el universo de palabra y de personas de Benito, hay muchas palabras y muchas personas, pero hay una palabra y una persona que, bueno, fue muy importante y que todavía sigue siendo importante. Su madre. Y el obsequio es un retrato del artista Patricio Hidalgo, el cual tenemos la suerte de trabajar en bastantes ocasiones aquí.
una interpretación de... Bueno, creo que ha sido... Creo que ha sido de su gusto. Bueno, si quieres decir algunas palabras. Bueno. Muchas gracias a todos, a los casareños, por ser casareños, a los que venís de fuera, porque desde hoy seguro que seréis más casareños, y que este es un gran día para mí, que espero que lo llevéis en vuestro corazón y en vuestro recuerdo. Besos. Espera un momentito nada más. Como decíamos al principio, la memoria está más aquí que aquí, y por eso vamos a terminar el acto con una prueba de ello. Parte del trabajo de Benito ha sido el poner en valor junto a nuestro fandanguero el fandango de Casares y lo que representa, el tesoro que representa el fandango de Casares. Así que, si les parece bien, vamos a terminar con una actuación, con una materialización de lo que significa el trabajo por la historia de Casares. Una prueba de ello. Ah, bueno, por supuesto, sí. Antes de la actuación, que ya no la voy a presentar más, le vamos a pedir a toda la corporación municipal, creo que sería una foto bonita de todos los concejales presentes, que se suban para inmortalizar este momento. Si les parece bien, alcalde. Si quieres.
Gracias.